Nos tenemos aquí la nueva pistola de Adomi Chan, que básicamente te da miel. Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adomi con The Rankaliali. ¡Aló! ¡Aló! Muchas gracias. Bueno, y el día de hoy es un vídeo un tanto extraño porque ni yo misma sé de lo que voy a hablar, ¿vale? Tengo que decir, antes que nada, que yo no tenía pensado hacer este vídeo hoy. Jolín, parece ser que vaya a ser un vídeo aquí súper épico, es algo chulo. Pero sinceramente, yo no sabía que esto había aparecido y hoy me lo han comentado. Y yo sí que había visto algo así muy, muy raro, pero no iba a hacer un vídeo sobre esto. Pero como hay mucha gente que me lo ha comentado, sí voy a hacer un vídeo sobre esto. O sea, no tenía intención, pero sí voy a hacerlo, pues porque creo que es algo que os interesa a muchos de vosotros. Es algo nuevo que han implementado en Adomi, que es algo... Es que lo vais a ver, es que es un poco curioso, ni siquiera sé lo que es, pero yo voy a investigar junto a vosotros y os voy a traer la mayor información que pueda sobre esto. Y bueno chicos, antes que nada, como siempre, deciros que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, por mi canal de directos, donde estaré en directo ahora mismo y lo vais a pasar súper bien, que podéis seguir usando el Star Code Zetaluli en vuestra compra de Robux, que se agradece un montón, como creadores de contenido, que os podéis suscribir a mi nuevo canal junto con The Rank llamado L de Place. También chicos, os podéis suscribir a este canal que es gratis y se agradece un montón. The Rank, ¿qué estamos sorteando esta semana? Estamos sorteando una mariposa. ¿Y qué tiene que hacer la gente para participar en el sorteo? Tienen que seguirnos en nuestras cuentas de Roblox y meterse en el grupo de señorita Luli y dejar muchos likes en el YouTube. Así que, reto de likes. ¿Cuántos? Reto de 14.000 likes. 14.000 likes en este vídeo, chicos, porque es un vídeo informativo muy chulo, muy divertido, muy maravilloso, muy que os va a encantar, creo, y quiero pensar que sí. Y bueno, básicamente, The Rank, sígueme, porque han implementado algo nuevo en Adomi, de lo cual no han avisado. Sí avisaron por Twitter, pero muchos de vosotros no les seguís en Twitter, así que probablemente no os hayáis enterado de esto. Pero básicamente, por lo que parece, Adomi está colaborando con los juguetes de Roblox y podéis conseguir un accesorio aquí dentro de Adomi, además funcional, comprando un juguete, ¿vale? Sígueme por aquí, The Rank. Vale, nos vamos a la zona de la cafetería y como puedes ver, aquí a la izquierda hay una cosa que es una pistola, que es como una mezcla del cañón de caramelos que nosotros tenemos, ¿vale? Lo voy a enseñar. Ahí está. Y básicamente pone legendario Roblox por Nerf y pone abejas blast. Le das y pone cada Nerf blaster por Adon, mire, con un código para una en el juego abejas legendarios. Blast, está un poco traducido, un poco como le da la gana. Vale, y básicamente se supone que pone uno por cada cuenta de Roblox, no se puede domesticar las abejas silvestres. No entiendo esto muy bien, sinceramente. O sea, en principio esta pistola lo que hace es que tira miel, ¿vale? Pero no sé si es para darle de comer a las abejas solamente o, o sea, pone abejas silvestres, se refieren a las abejas que hay por aquí, no puedes domesticarlas. Entonces, ¿para qué te sirve el cañón? Realmente, ¿cuál es la función? ¿Que puedes tirar miel en lugar de caramelos? Diría que sí, o tiene alguna función especial si ya tienes una abeja, ¿sabes? A ver, voy a investigar porque los de Adomi subieron un vídeo, un mini vídeo, ¿vale? Hablando de esto, entonces se lo voy a pasar a The Rank, chicos, y os lo voy a poner por pantalla también para ver un poquito cómo va esto, porque yo no entiendo mucho, sinceramente, y estoy un poco flipando, ¿vale? Te mando el vídeo de Rank, lo ponemos por pantallita, ¿vale? Lo vamos a poner ahora mismo, que me pone música, ¿vale? Y básicamente, como podéis comprobar, es una persona con esta máquina y está tirando miel. Lo que hace es que a su abeja, la que ya tiene domesticada, come. Es como el cañón de caramelo, pero en lugar del de caramelo, pues es con miel, básicamente. Entonces es una pistola que puedes conseguir en el juego para tener comida ilimitada, supongo. Y en lugar de que sea caramelos, como eso, pues es miel. Y no se sabe hasta cuánto tiempo va. ¿Estás leyendo? ¿Qué te parece? ¡Ay, qué susto! Vale, básicamente puedes darle de comer a las mascotas, a las tuyas y a las de otras personas. Con la miel. Sí, y con el cañón de caramelo también. Yo eso no lo sabía. El cañón de caramelo dicen que va a ser solo temporal. ¡Hala! ¿Por qué? No sé. A ver, dispara. A ver, venga, ponte. A ver. Una mascota. Vale, voy a ver si esto funciona. ¡Ay! ¡No me lo creo! Lo he intentado, pero lo he cogido yo. Vale, quítate.
Tira varios. Yo esto no lo sabía, esto lo han puesto ayer, ¿no? Supongo. Sí. Y va a ser temporal, pero en cambio con la máquina esta de miel lo vas a tener para darle de comer siempre a todas las mascotas. Tiene pinta. Me parece algo bastante útil. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Hay que comprar los juguetes que van relacionados con esta temática. No, tienes que comprar un blaster de estos. Vale. Tienes que comprar la pistola de Nerf esta en el Amazon. Voy a mirar el precio, yo os cuento todo, como siempre, ya sabéis que me gusta daros la mayor información. Vamos a investigar, voy a poner blaster Roblox, ¿no pongo? Sí. Vale, y básicamente tiene el precio de 12 euros. No, el que me sale no es. Creo que este no es el de Roblox. Esto es de Fortnite, ¿por qué? A mí me ha salido una de otra cosa. A ver, ¿cómo se llama esto? No lo sé. Yo he puesto Nerf, Blaster, pero me salen de todas las cosas menos el de Roblox. Pone que está disponible en Amazon, pero yo en Amazon no la veo. Roblox Blaster Nerf. Se pongo todo. Tengo la sensación de que esto va a estar en Amazon.com. Temporalmente agotado, pone. Uno en Amazon.com me sale que temporalmente está agotado. Lo ha comprado todo el mundo. Lo acabas de buscar. No me sale el precio, chicos. No puedo deciros el precio, ¿vale? Porque no lo sé, no lo pone. Pero básicamente, de momento, por lo que parece, en España no se puede conseguir. O por lo menos yo no lo he visto. Igualmente, me parece yo un... Creo que sí se puede, pero tienes que pagar gastos de envío de estos de 20.000 millones. Ya, pero está agotado. O sea, a mí lo que me sale es que está agotado. ¿Lo has encontrado? No. O sea que no hay. Vale, te digo. Te digo si lo encuentro. Sí. No lo sé, estoy flipando un poco porque de verdad me parece súper chulo. En parte me parece mal que vayan a quitar lo de la pistola de caramelo porque realmente en su día costó creo que 2.000 Robux y la funcionalidad que tiene es nula. Yo la compré porque pensaba que todos los Halloween iban a poner caramelos y realmente me iba a salir rentable. Pero a día de hoy creo que está chula y tal, pero es tan rentable porque no tiene ninguna función salvo que tener caramelos todo el rato, ¿vale? Entonces, me parece mal que lo vayan a quitar de esta, pero está guay que lo hagan también en la otra y que la otra sí lo vaya a mantener. Entonces, está muy guay que puedas lanzarle miel a todas las mascotas y que todas las mascotas puedan alimentar, no sé, me parece súper curioso. ¿Lo has encontrado? Sí, vale $30. Vale. ¿Y crees que habrá forma de comprarlo en España? Yo quiero comprarme uno. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No lo encuentro en ninguna tienda. O sea, he visto artículos que sale cuánto cuesta, pero no en una tienda. Total, no lo entiendo yo tampoco, ¿eh? No, de verdad es más, está en Amazon, pero está agotado. No tiene ni foto. Sale foto de la marca, que es Hasbro. O sea, la de siempre, la de toda vida de juguetes. Sí. Pero no tiene ni foto. Y pone no disponible por el momento. No sabemos si este producto volverá a estar disponible ni cuándo. Lo pusieron ayer. Wow. O sea, que nada más ponerlo ya se ha agotado directamente. O sea, todo el mundo lo ha comprado. O no lo pusieron, ¿sabes? Sí, si lo han publicado es porque lo pusieron. Es algo que estarían avisando hace tiempo, que yo no ni idea, ya, la verdad. Y no la gente estaría pendiente para comprarlo. No sé cómo irá el tema de Amazon. Entonces, yo creo que en las tiendas sí se puede comprar, pero en Amazon a lo mejor están teniendo problemas o algo para... Jolín, limpiando. Pues yo ahora quiero una. Yo quiero una, voy a ir a buscarlo. No. A ver, pone que es una por cuenta. O sea, en plan, te van a dar un código por... A lo mejor no se puede esto, ¿cómo se dice? Tradear. Ya, bueno, pero igualmente la función está guay, ¿no? Que puedas alimentar a todas las mascotas del servidor. Para siempre, o sea, no es algo que vayan a quitar. Aquí lo van a quitar, tío, pero es que yo no sé la función de la máquina de caramelos. Yo sé que es súper valiosa, ¿vale? Porque lo es. Pero realmente, ¿qué tiene? Porque yo la compré... Tú también la compraste con idea también, ¿no? De poder tener artículos ilimitados, ¿no? Porque en su día tenías que conseguir caramelos y con esos caramelos te compraban las cosas. Yo pensaba que todos los Halloween se iban a poner esto. Pero solo fue un Halloween. Exactamente, entonces... Un poco triste eso. ¿Quieres un caramelo? A ver... ¡Ay! ¡Ah, no puedo intercambiar el artículo! No lo sabía, que no podía intercambiar mis caramelos, tío. Es que ni eso puedo hacer de rato. Sí, toma, se podía, ¿eh? Toma, pues ya no. Pues toma, sí, pilla caramelos. Te los toma y vas flying. Vas flying como yo. Supongo que a lo mejor la miel, ¿vale? Al tirarte tu miel encima y comerte la miel, no vas corriendo rápido como los caramelos y así dejarían que la máquina de caramelos tenga algo especial, ¿no? Como es tomarte el caramelo, tenerlo en el inventario, tomártelo e ir flying. Mira, como si llevases una poción de velocidad. A ver si se puede comprar en alguna tienda, pero es que parece que no hay ninguna tienda disponible. Yo creo que esto está agotation. Vale, chicos, pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Derran, que ha estado informándose y que... Cuéntame, Derran, cuéntanos a todos. Pues básicamente lo he encontrado y aquí sale para precomprarlo porque pone que va a salir el 1/8 de 2021. ¿Vale? O sea, que sale... A lo mejor sale el mes que viene. Igualmente vosotros estáis atentos diariamente por si acaso. Ojo, he de decir
que aquí sale que cuesta 46,99. Chicos, vosotros es mirando diariamente en Amazon, si os gusta comprar por Amazon, y si no, pues en las tiendas físicas que conozcáis de toda la vida, donde habéis comprado cosas de Roblox en algún momento, os ir mirando, porque no cuesta nada mirar, ¿vale? Y si lo veis algún día y os lo quieren comprar o lo podéis comprar vosotros, pues lo compráis, que está muy chulo. ¡Cierto! También, y pues alimentar a todas las mascotas de todos, y es guay, ¿no? Y luego será un artículo súper legendario, sí, porque esto en plan, es que lo tenga limitado, poca gente. Claro. Exactamente. Aparte, no han hecho ningún anuncio así grande sobre el objeto, o sea que, you know, a lo mejor, en plan, no mucha gente se entera de ello y cuando lo saques un día, cuando ya haya pasado la promoción, la gente va a decir, madre mía, lo que tiene esta persona, qué locura. Bueno, bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí, esperamos que os haya gustado un montón esta nueva pistolita, que dejéis muchos likes, que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo. ¿Palabra del día? Palabra del día, va a ser cañón. Cañón en comentarios y nada, chicos, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y chao, chao. Adiós. ¡Mua!